Eskerrik asko, presidente andrea, legebiltzarkideok. ¿Hay corrupción política en Euskadi? Badago, ustelkeria politikorik Euskadin. Babai, badago, ireki ditzagun, begiak. Abramos los ojos de una vez. Sí, sin duda alguna, existe la corrupción política en Euskadi. Hay que tomar medidas por parte de este Parlamento y del Gobierno vasco para acabar con esta lacra, por supuesto. Akordio batera heldu zan legebiltzarrau 2014 urtean, bai, akordio batera heldu zan. Ez nahikoa zan akordio hau, baina gutxienez akordio bat lortu egin zan. ¿Se han cumplido los mandatos de este acuerdo 3 años después? Pues lamentablemente hay que decir que no se han cumplido. Hoy hemos traído una iniciativa que lo único que busca es tender la mano. Tender la mano para resolver un grave problema de nuestra sociedad, de nuestras instituciones y, muy particularmente, un problema de los partidos que gobiernan esas instituciones, pero que es un problema que nos afecta a toda la ciudadanía. ¿Por qué afirmamos que en nuestro país hay corrupción? Que hay personas corruptas, que hay partidos con problemas de corrupción. Zergatik esaten dugu gure herrian, ustelkeria dagoela, pertsona ustelak badaudela, eta ustelkeria arazoak dituzten alderdiak badaudela. Porque la primera estadística pública sobre corrupción en Euskadi señala que entre 2015 y 2016 hubo 28 cargos públicos vascos procesados. Recientemente, este mismo año, hemos visto sentencias condenatorias contra 2 alcaldes. Al mismo tiempo, 3 más declaraban como imputados en el juzgado. Bi alkate kondenatuak izan ditugu eta 3 gehiago imputatu bezala deklaratzen. Podríamos hacer un listado de los casos de corrupción en Euskadi. No lo vamos a hacer porque no es eso a lo que hoy venimos. Pero sí queremos citar algunos casos que son especialmente significativos para entender las medidas contra la corrupción que hoy proponemos en esta propuesta. El caso de Miguel. Un caso que afecta de lleno al Partido Nacionalista Vasco en Araba. Con 28 imputados, el Consejo General del Poder Judicial lo ha calificado como el mayor caso de corrupción de Euskadi. El mayor caso de corrupción de Euskadi. Un caso en el que se investiga el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Adjudicaciones a empresas no solo a cambio de comisiones ilegales, sino que además eran empresas de amigos. Este caso se denunció en el año 2009. La instrucción acumula más de 6 años. En abril de este año, 2017, la presidenta de la Audiencia Provincial en Araba decía, y voy a citar literalmente, «Ya me gustaría a mí que el juicio del caso de Miguel comenzara mañana. Está previsto que comience a finales de año, 8 años después de la denuncia, 8 años después. En el transcurso de estos años, ha habido declaraciones de políticos. No hablo tampoco de políticos cualquiera. Ha habido declaraciones del Lehendakari Urkullu, que afirmaba que el PNV era ejemplar. Bueno, esto también lo decía usted antes de quejarse amargamente de lo altas que eran las penas que pedía la Fiscalía para sus excompañeros de partido. Para ello también comparó las penas con las de Urdangarín y con las de Bárcenas. Quizás inconscientemente comparaba algo más que las penas, quizás comparaba también el tipo de caso. Lo digo porque poco después se afanaba usted también en afirmar que aquí no existía ese 3% o que no se trataba de la financiación ilegal del PNV. Pero lo anticipo, hoy no toca hablar del caso de Miguel, así que no voy a entrar a responder a estas afirmaciones. Pero con ser el mayor caso de corrupción, el caso de Miguel no es el único. Ha habido varios más. También muy relevantes, como el de Bilbao Air, con una insultante lista de mariscada a costa de todos, o el caso Kutxabank, en el que desde una caja semipública, semiprivada, se pagaron facturas falsas a un excargo socialista. O el caso Epsilon Eiriko, con malversaciones de subvenciones públicas negociadas por el Partido Nacionalista Vasco en Madrid a cuenta del apoyo de las cuentas de Zapatero. Únicamente señalo estas cuestiones para entender por qué hemos propuesto lo que hemos propuesto, por qué hemos traído aquí lo que hemos traído hoy aquí. Baina zintzuk dira gure proposamenak, zer da guk ona ekarri duguna. Lehenik eta behin 2014ean hartu ziren akordioak aurrera eramatea.
Ez da asko eskatzea. Ez da asko eskatzea. Duela hiru urte hartu ziren akordioak berriro ere berrestea. El primero. Pedir medios para la Fiscalía Vasca. Medios que los propios fiscales vascos han pedido una y otra vez. Una y otra vez. Son recurrentes las peticiones de medios materiales, de personal especializado. Han dicho en más de una ocasión, la falta de medios, de nuevo es una cita textual, facilita la impunidad de los delitos de corrupción. La falta de medios facilita la impunidad de los delitos de corrupción. O que los abogados de personas poderosas acusadas de corrupción tienen más medios que la propia Fiscalía. Algunos dirán que son declaraciones antiguas, pues nada más lejos de la realidad. ¿Saben qué han dicho en su última memoria anual la Fiscalía Vasca? Voy a citar algunas conclusiones. La Fiscalía de Donosti está infradotada de personal. Se necesita incrementar la plantilla de la Oficina de Bilbao o reforzarla. Con relación a las plantillas de fiscales, se reitera la petición de la memoria del año anterior sobre la necesidad de incrementar la plantilla de la Fiscalía de Gipuzkoa. El segundo punto que solicitamos en nuestra propuesta. Pedir que se cree una Fiscalía Anticorrupción o una Fiscalía Delegada especializada en este ámbito. No digo nada nuevo si recuerdo que esta ya ha sido una reivindicación hecha por las y los fiscales vascos en no pocas ocasiones. Hirugarren puntua. Ertzantzak ustelkeriaren kontra borrokatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak haunditzea. Ope bat dago martxan momentu honetan. Behar bada, hau da momentuare delitu ekonomikoetan espezializatuak dauden profilak sortzeko. Aumentar los medios materiales y humanos con los que cuenta la Ertzaintza para luchar contra la corrupción. Cuarto punto, desarrollar al máximo la ley 4/92 de la Ley de Policía Vasca en lo relativo a que haya una policía judicial con dependencia funcional y orgánica permanentemente de tribunales y de la Fiscalía. Pedimos expresamente que se creen oficinas judiciales en las propias sedes de la Administración de Justicia. Bosgarrena. Euskal Erakundek kolaborazio osoa izan dezaten justiziarekin, ustelkeria kasuen ikerketak eta epaiketak azkartzeko, gehien bat foru aldundietan. Esto es especialmente relevante en el caso de las diputaciones foreales por su implicación en la fiscalidad. Sexto, a propuesta de Euskal Herria Bildu, con los que compartimos una enmienda transaccionada. Pedimos que la transparencia llegue al ámbito de la lucha contra la corrupción. Proponemos que se cree un censo público de personas y empresas condenadas por este tipo de delitos. Que se ponga a disposición de la ciudadanía en el portal Irekia, el portal que existe ya, toda la información relativa a este tipo de casos. Y por último, pedir a Euskal Irrati Telebista, nuestro medio de comunicación público, el medio de todos y de todas, el que pagamos con el dinero de todos los vascos y vascas, que dé un tratamiento informativo a los casos de corrupción en Euskadi, acorde con la gravedad que efectivamente tienen este tipo de casos. A veces resulta curioso ver que ocupan mucho más espacio las corruptelas en Madrid que en Alonsotegi o en Baquio. No digo que no sean ni más ni menos graves que las de Madrid. Lo que quiero decir es que simplemente que el criterio de cercanía física a la noticia no impera a veces en Euskal Irrati Telebista. Bueno, quizás impera otro criterio diferente de cercanía, el de cercanía al partido de gobierno. Pero he empezado hablando del caso de Miguel, un caso poco conocido por la ciudadanía, a pesar de ser el más grave, como he comentado antes. ¿Tiene que ver algo con esto el tratamiento informativo? Un caso con una instrucción larguísima, de más de 6 años, he comentado. ¿Tendrá algo que ver la falta de medios que tienen para realizar esta instrucción? ¿Tendrá algo que ver la falta de la especialización en la Fiscalía? ¿Tendrá algo que ver la limitación de medios que tiene la unidad de la Ertzaintza que investiga este tipo de casos? Un caso en el que 28 imputados a través de recursos son capaces de demorar el inicio del juicio. ¿Con qué actitud hemos propuesto esta iniciativa para su debate? La de llegar a un acuerdo. Acuerdos, incluso con partidos que están muy afectados por este tipo de casos de corrupción, como el Partido Nacionalista Vasco y el PSE. He dicho al comienzo que la nuestra era una mano tendida. Sigue siéndolo. Creemos y estamos convencidos de que en la lucha contra la corrupción no hay ningún tipo de atajos. Que esta lucha no es contra ninguna fuerza política, no lo es. Solo es contra los corruptos. Que, por lo tanto, necesitamos unir fuerzas entre todos y entre todas para poner pie en pared ante esta lacra. Pie en pared, señor Latxaga, que pasa por hacer un diagnóstico de la corrupción en Euskadi. Y me dirijo al señor Latxaga, porque él, junto con la señora Castelo, que está ahí,
ha vetado una comparecencia a petición de nuestro grupo en la Comisión de Instituciones, una cuestión inédita en esta Cámara. Necesitamos saber, como le detallábamos en la petición de la comparecencia del señor Zelaieta, cuál es la prevalecencia de este tipo de casos, su tipología y su situación. Pero usted, señor Lachaga, le pone un muro a hablar de estas cosas en este Parlamento. Usted ha puesto un muro a la posibilidad de trabajar todas las fuerzas políticas para hacer frente a este problema, a su problema, el de su partido fundamentalmente. Esto último quizás es una casualidad, ¿no? Por lo tanto, y debido a esta cuestión, lo que hago es también hoy aprovechar para pedirle a todas las fuerzas que hay en esta Cámara que mañana permitan, con el voto en contra de la resolución del señor Lachaga, que el señor Zelaieta comparezca en la comisión para hacer su diagnóstico, que como seguramente escuchemos en sus discursos, están dispuestos a hablar de corrupción y están dispuestos a luchar contra la corrupción, que mañana también demuestren, no solo hoy, sino que mañana también demuestren que están dispuestos a abrir las puertas de este Parlamento para hablar de corrupción y no se veta a ninguna persona en este Parlamento para que comparezca y haga un diagnóstico de la corrupción en Euskadi. Hoy nosotros hemos remitido varias versiones de la enmienda transaccionada. Hemos incluido el orden de puntos que proponían el PNV y el PSE. Hemos incluido frases y términos cogidos literalmente de su propuesta de enmienda. Pero han respondido con un no, me equivoco, con dos noes a las dos propuestas. Ni siquiera una propuesta de vuelta, ni siquiera una propuesta que nosotros pudiéramos estudiar. No quieren que hoy este debate salga nada. Ustedes prefieren irse de rositas. Ustedes hoy vienen a enfangar el debate. Ustedes hoy lo que quieren es no poner en especiales aprietos a sus cargos imputados, a sus alcaldes condenados y a su dirección alavesa imputada. Porque si hoy en Euskadi hubiera una fiscalía anticorrupción, los únicos que tienen algo que perder son estos presuntos delincuentes que he citado. Una pena, quizás también casual, que no hayan incluido estas cuestiones en sus pactos presupuestarios en Madrid. Una verdadera casualidad. Pena, quería decir. Una pena. Seguimos apostando por la mano tendida. Seguimos queriendo saber por qué no quieren instar a ITV a informar con más independencia, a informar con más rigor, a informar con más objetividad sobre la corrupción en Euskadi. Queremos saber por qué no quieren que la ciudadanía conozca quiénes son los corruptos. Queremos saber por qué no quieren aumentar los recursos de la Ertzaintza y la Fiscalía para luchar contra este auténtico dolor social, contra este auténtico dolor cívico que es la corrupción. Y queremos saber por qué ustedes, con la sucesión de condenas e imputaciones a alcaldes de estos meses, prefieren seguir simplemente manteniendo los recursos con los que ya cuentan y no luchar lo suficiente contra la corrupción. Eskerrik asko. Bueno, me decía la señora Castelo que no me he dirigido a ella. Pues no, efectivamente. No, me he dirigido al señor Zorrilla porque, por la experiencia y por la cuenta que me traía, entiendo que vuestro pacto de gobierno os va a hacer ir por la misma dirección, que con dirigirme al socio mayoritario es suficiente. Y no solo eso, sino que es que encima, con el discurso que usted ha lanzado aquí, ha quedado demostrado. Con el discurso que ha lanzado usted aquí, ha quedado demostrado porque parecía que sus argumentos estaban directamente sacados de Sabine Etxea. No me vine con esa cara porque luego es verdad. Es decir, al fin y al cabo no nos encontramos con ningún tipo de influencia política en su discurso. Porque al fin y al cabo, la enmienda que han presentado con el Partido Nacionalista Vasco lo que dice es seguir haciendo lo mismo y seguir haciendo más de lo mismo. Y estoy seguro de que si estuviéramos en la legislatura pasada, ustedes hubieran aceptado nuestra enmienda y no esta. Y no hubieran aceptado una enmienda que lo que hablaba es de seguir haciendo más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo. ¿Qué es lo que han planteado hoy aquí? Otra cosa le voy a decir. La memoria que yo he leído es la misma a la que usted se ha referido. La memoria de 2015, publicada en 2016, en las cuales las demandas que he hablado, Fiscalía de Donostia, Oficina de Bilbao, Fiscalía de Gipuzkoa, aparecen en la página 12. Usted me ha hablado de la página 20, ha hablado de la página 12. La página 12 ha hablado de las cuestiones que yo estaba planteando antes.
Así que, bueno, pues yo sí que voy a decir una cosa. Ya es verdad que estamos acostumbrados y nos da un poco igual, pero sí que estamos cansados de este tono de dar lecciones. Antes parecía que el señor Andueza había inventado la pólvora y nos ha trasladado así que lleva aquí 40 años en el Parlamento y luego usted que no sabemos leer memorias. Bueno, pues la memoria a la que nos hemos referido es la misma. Y por último, respecto a lo de mañana, nervioso no estoy en ningún caso. Nerviosa debería estar usted, que es la que ha utilizado su cargo en la mesa de la comisión para tomar una decisión política antirreglamentaria cuando hace una aplicación mala del reglamento. Es lo que usted ha hecho. Sí, claro. Pero bueno, mañana lo veremos. Y, señor Zorrilla, primera cuestión. Fíjese que yo no he hablado de un aumento de la plantilla de la Ertzaintza. Yo he hablado de un aumento de las personas que se dedican a los delitos económicos en la Ertzaintza. Usted ha hablado de que había en una unidad una serie de 100 personas. No, hay 25 personas en una unidad que se dedican a los delitos económicos, 25 de unas 7.700 que hay en la Ertzaintza. El 0,003% del cuerpo de la Ertzaintza dedicado a esto y no en exclusiva. Y no en exclusiva. 25 agentes de 8.000. Y yo me pregunto, ¿eso se puede cambiar? Sí. Porque me gustaría saber en los tiempos que corren para qué necesitamos 500 agentes en la brigada móvil, 500 agentes, cuando tenemos a 25 dedicándose a los delitos económicos. Y cuando he planteado antes lo de la OPE, es que como ya ha quedado claro que se va a hacer, que por lo menos estudien los perfiles que se van a llevar a cabo en la Ertzaintza si se van a aumentar el número. Porque como ya he dicho y como ya planteábamos antes, con un plan de adecuación podríamos atacar también este tipo de delitos. Y yo sé que a ustedes les gusta mucho hablar de la presunción de inocencia, porque ya le demostró el señor Egibar cuando abrazó al señor de Miguel en este mismo Parlamento. Y sé que les gusta dejar trabajar a los jueces, y también sé que se reúnen su consejera de justicia con la fiscalía, ya lo sé. Lo hice en la misma memoria anual que yo he anunciado antes. Pero es que faltaría más que no se reunieran. Pero ya sabemos que bien lo gestionan todo, ya sabemos que bien lo gestionan todo algunos de los alcaldes. Y por último, sí que me gustaría hacer otro apunte. Una vez más, aquí se va a dar un acuerdo entre PNV, PSE y PP. Y yo algo les voy a decir. La corrupción que ustedes tanto critican, que se da en el Estado y con la que tanto comparan la situación de Euskadi, es la corrupción que principalmente hace el Partido Popular. Y cuando uno pacta con el Partido Popular en asuntos de corrupción, desde luego es que va por mal camino. Porque están ustedes pactando una enmienda transaccional en la que el Partido Popular se siente cómodo. Se siente cómodo aquí, al igual que se sienten cómodos ustedes, como ha sucedido hoy en el Senado, cuando todos los grupos de la Cámara han abandonado la Cámara porque la comisión de investigación que se está dando es una pantomima, menos el PP y ustedes. Eso es lo que ha sucedido hoy ahí. Isiltasuna, mesedez. Hau, ez da, kongresua. Mesedez, isiltasuna. Hau, parlamentua da. O sea... Pero bueno, para terminar, porque yo sí que me quiero ajustar al tiempo, sobre todo, contar que traer hoy esta iniciativa al Parlamento es algo que es obligado por la ciudadanía vasca, el Parlamento vasco y sí consciente. Que está preocupada por esta cuestión. Como decía el de esto barómetro, un 40% piensa que el Gobierno vasco tiene corrupción. Tipos de corrupción hay muchos. Suele hablarse de la corrupción negra, de la gris y de la blanca. Hoy, sobre todo, hemos puesto el foco, sobre todo, en la gris, la que se refiere a enriquecimientos ilícitos, a malversación de fondos públicos o a la financiación irregular de los partidos políticos. Pero también hay otra mucho más sutil, la blanca, que se refiere, por ejemplo, al enchufismo y a las redes clientelares. De estas hay en Euskadi, y mucho. Pero sobre todo es una cuestión de responsabilidad política. Lo hemos planteado tratando de buscar acuerdos, aunque el señor Zorrilla diga que no. Ustedes se han negado en redondo. Lo hemos hecho con una mano tendida que han rechazado, por partida doble, sin respuesta. Sin respuesta, sí, solo un no, ni siquiera una propuesta nos han enviado. Ni siquiera una propuesta. Lo hemos hecho pidiendo una comparecencia para hacer un diagnóstico de la extensión de la corrupción en Euskadi, que la han rechazado, como he dicho antes, en un acto inédito. Pero también hemos planteado este debate porque es una cuestión de justicia social. La corrupción no solo está comprobado científicamente que limita el desarrollo económico, es que además genera desigualdad social. Y créanme que para esto, para nosotras, esto no es anecdótico. Va más allá de un necesario e imprescindible regeneracionismo político. Es hacer de Euskadi no su falso oasis vasco,
sino una tierra de oportunidades, de igualdad y de justicia. Qué rico. Qué rico, Martín.